noches, el 7 y el 8 de noviembre en Braseros. Nos encontramos. Ya ustedes saben el teléfono para llamar. Hagan su reservación. Si lo veo de aquí, me gano un premio. 786-2. ¿Tampoco lo veis? Anda, pal. Mijo. ¿Cómo? 287-417. 786-287-417. Braseros, recuerden, este viernes y sábado, humor y gaita, dos noches, 7 y 8 de noviembre. Eso es ya, hay que sentarse a estudiar. Queridos amigos, bienvenidos. Si somos capaces de hacerlos felices durante la próxima hora, nosotros nos vamos a sentir muy, pero muy bien. Maestro Aliso, un placer tenerlo como siempre con nosotros. Déjenme comentarles que he estado reflexionando hoy, porque hay días que uno no amanece de buen humor. Para ser más preciso, uno amanece no de mal humor, peor que de mal humor. Cuando estás de mal humor, le das una patada al perro, una de esas cosas normales, y se te quita el mal humor. O si el perro te muerde, cambias el sentimiento. Pero si tú amaneces deprimido, eso es muy duro. Para la depresión, yo sugiero hacer prácticas como esta. Por ejemplo, usted tiene cerca un parque donde la gente lleve sus perros a hacer sus cositas, baje al parque temprano, respire el aire de la mañana, descálcese y camine por todo el parque por donde los perros hacen sus cositas. Siempre respirando, muy profundo. Metiéndose todo ese olor en el corazón, en el hígado, en la hiel, y luego expire para que vuelva a entrar nuevo aire cargado de ese mismo olor. Después, esto, vaya a cualquier coche, si no tiene el suyo cerca, y pídale permiso al conductor, y agarre la puerta con las dos manos y ciérrela unas 10 veces. Después, usted pasa por una cafetería, pide un vaso de agua, le echa sal, le echa pimienta y, de ser posible, si ya están servidas las salsas, póngale mayonesa, póngale ketchup y póngale mostaza, sobre todo mucha mostaza. Revuelva y tómeselo, pero a sorbito, no tuk tuk tuk, suavecito. Entonces verá que hay cosas peores en la vida. Y si todavía no se convence, vaya a su casa y saque su certificado de matrimonio y mírenlo. Y acuérdese de todo lo que creía que le iba a pasar y de todo lo que en realidad le pasó. Son cosas, son consejos, vamos. Yo no estoy deprimido, pero si usted lo está, haga eso. Vamos a cerrar con el Halloween. Les vamos a mostrar los mejores disfraces del fin de semana. Vamos a comenzar con los que lucieron las celebridades. Por ejemplo, de Friends, Courteney Cox. ¡Qué bueno! Anabel. Ese es Anabel. Sí. Pero qué buen maquillaje. Porque fíjate que tiene unas pestañas postizas pegadas por fuera. Claro. Por el aro del ojo. Lo cual debe hacerlo en los ojos cuando pone la cara que debe ser impresionante. De Glee, Lea Michele. ¡Oh! ¡Qué diablita! Oh. Del doctorcito, junto a su familia, Neil Patrick Harris. Siempre, ¿ese no lo habíamos visto, no? Sí, no, habíamos visto su familia, pero este es el disfraz que usaron este fin de semana. Beyoncé. Frida. ¿Y se pegó ese tipo del hombro o es que él está con ella en la foto? Como accesorio. Se pegó un muñeco en el hombro. Rihanna. ¿Qué tal? Una tortuga ninja. Una tortuga ninja, pero tiene el caparazón para adelante. Jennifer López. Upa. Está delgada esa chica. Oh, yeah. Mucho, muy delgada. Eso debe ser allá en el infierno. De tanto calentarse. Sudando. Sí. Gwen Stefani. ¿Y esta de qué se disfrazó? ¿De peluca? Oh, yeah. Tiene una cosa de vampira ahí, ¿no? Sí, ajá. Yo creía que se había disfrazado de muñeco de ventrílocuo, porque la raya parece que se le fuera a abrir la boca. Heidi Klum. ¡Qué buena! Wow. ¡Qué buena! Después dice que los reales no sirven para nada. Esa maraca disfraz. Kelly Osbourne. Es el Rocky Horror Picture claro, Show. Claro, Rocky Horror Picture Show. Tú sabes que yo vi ese show estrenándose. Mentira, ¿en serio? En Londres, donde lo estrenaron. Bueno, no el día de estreno, pero hubiera podido entrar. Pero resulta que este fue mi primer viaje a Europa hace un rato. Y entonces fuimos a Londres
Y un amigo me lo recomendó y me explicó, me dijo, vamos a ir a un teatro muy feo porque el teatro lo estaban tumbando. Y la producción le dijo a la gente del teatro, espérense ahí, trajeron a los bomberos, certificaron que era seguro todavía y dejaron todo tal y como estaba, el techo destruyó, las paredes carapeladas. Y ahí se hizo la obra. Tú sabes que la gente todavía hace fiestas que ven la película y todo el mundo se pone a ver la película y a cantarla en los pubs. El musical fue todo un éxito. Además que poca gente sabe, no sé cuánta, pero que los musicales que uno ve en Broadway, realmente quien les da la bendición es Londres. Después sí. Que los musicales funcionan en Londres, los traen a Broadway con honrosas excepciones, como por ejemplo las obras de ese venezolano apellido Hoffman que ha tenido tanto éxito en Broadway, que ha producido unas cuantas cosas. Adam Sandler, ¿cómo se disfrazó para Halloween? Ah, es una maravilla. Ese es un corsario colono, basquetbolista. Una estupidez de disfraz que no te dicen. Un baratongo. Eso sí es un disfraz. Un disfraz baratongo. O sea, no que se disfraz. Él se disfrazó de un tipo que es un disfraz. ¿Y qué soy? Dice, no, soy un detective privado en las Bahamas y tal. No tiene que decir. Jessica Alba. Oh, yes. Ok. Slash y... ¿Cómo se llama el otro? Axel. Axel. ¿Sí? ¿Qué tal? Katy Perry. ¿Eso qué? Es un chito. Un chito. Ah. Un chito. Hay que probar la visita salada. Sí, Lady Gaga. ¿Ustedes sabían algo? Déjame decir el último disfraz para no interrumpir otra vez, que queda una, que es James Franco and Megan Fox. ¿Qué tal? Wow, la maita. ¿Ustedes sabían que Lady Gaga, y esto no es ningún invento, esto producto de una conversación con el maestro Jacobo Borges, un gran artista plástico venezolano, de los más importantes artistas plásticos del mundo y obviamente uno de los más importantes de Venezuela? Jacobo nos contó que Lady Gaga no es ningún disparate, ni es ninguna tonta, que ella toma toda su cosa del dadaísmo, que fue un importante ciclo en la historia de la plástica y de las manifestaciones culturales. El dadaísmo, ella lo convierte en el gagaísmo, y de dada, ella pasa a gaga, y es por eso, cuando él dice que ella apareció vestida con chuletas, fue la primera vez que él se... Fíjate lo que es la gente inteligente, ¿no? Un tipo tan brillante como Jacobo. Fue la primera vez que él se detuvo a fijarse en ella porque dijo, esta no es ninguna estúpida. Esta muchacha sabe lo que está haciendo. Y entonces se fue a revisar y eso se hizo en la época del dadaísmo. Eso exactamente que ella hizo. A mí siempre me parece una muchacha muy talentosa. Es muy talentosa y además esto yo aprovecho siempre para decírselo a los jóvenes, como tengo atormentadas a mis hijas menores con eso. Eso le demuestra a ustedes que para prosperar en esta vida, en este mundo moderno de la información, hay que ser culto. Así es. Hay que estar muy bien informado. Hay que estar muy bien formado e informado. No hay que menospreciar ninguna área del conocimiento. Yo realmente, por ejemplo, no es que sea un genio, pero yo confieso que a mí me ha costado mucho, y lo digo en serio, entrarle a la bachata, al reggaetón, a todo eso. Y una vez me atreví, bromeando, a escribir dos o tres cosas de esas, la he hecho, pero no le he entrado al fenómeno cultural del reggaetón, ni del reggae, ni de la bachata. Y eso es un error, porque tú hablas con Jacobo Borges de bachata, y Jacobo Borges te sabe hablar de bachata y de reggaetón. Ah, qué bueno, eso es importante. Es que es importante. Claro. Y lo que le digo siempre a los niños, nadie sabe, los Beatles todos eran músicos estudiosísimos, estudiantes de música clásica. La mayoría de la música de los Beatles viene de los clásicos de muchos siglos antes. Así es. Por eso nadie, la gente conoce es lo de los Beatles. Y no es de gratis que los Beatles reaparezcan ahora en forma de juguete, como reaparecieron hace 5 o 6 años, y dieron vuelta al mundo otra vez. ¿Te imaginas a Paul McCartney cantando reggaetón? Sería bueno. Bueno, en cualquier momento lo hace, claro. En cualquier momento vas a escuchar la voz de él montado. Montado en una cosa, porque sí. Además esos son ahora... Las producciones se logran hacer. Exacto, son, sí. ¿Cómo se llama? Como cosas de laboratorio. Así es, sí. Algo así, ¿no? Musiquita
de laboratorio. O canciones de ellos puestas en reggaetón. Así es. Bueno. Fíjate que, ¿cuál es el ritmo de When I Get Older? Lucy my hair, many years for now. When I'm 64, I'm 64. And don't need me. Well, you need me. When I'm 64. Se lo mete ahí, se lo mete hasta que le duro. El disfraz de Elsa de la película de Disney, Frozen, fue el más buscado por el público este 2014. Hubo un total de 1.192.000 compras para los trajes de esta princesa y el resto de personajes de la película en los diferentes portales de venta en internet. Qué raro, porque, o sea, que ya le quitó el trono a la princesa Lía, que esa era la que más salía. Salía todo. Zombie. ¿Tendrá algo que ver el éxito de Walking Dead o de Guerra Mundial Z? Probablemente sí. El disfraz de zombie acumuló este año 863.000 búsquedas. ¿Qué tal? Voy a hacer otra pausa para comentarles lo del barco de Bahamas. Un barco, una embarcación de estas turísticas, encalló o chocó contra algo en plena celebración de Halloween, donde el barco ofrecía diversiones aterradoras para los pasajeros que quisieran ir allí. Entonces, cuando hubo la emergencia, mucha gente creyó que era una broma y les costó mucho que la gente le parara las alarmas y se pusieran los salvavidas y se vinieran a las zonas donde deben hacerlo según el simulacro. Y le explicaban a la gente que no era un simulacro. Y además, cuando estaban en plena cosa, se va la luz, que de verdad se fue. Entonces la gente volvió a creer que era lo mismo. O sea, imagínate la gente del barco, la desesperación de que le creyeran. Toño, esta fiesta está buena. Sí, oye, qué vacilón, güey. Parece que están hundiendo el barco, ¿verdad, viejo? Eso parece, no, se está hundiendo, animal, se está hundiendo. Pero llegó el barco de Laredo, Texas, así. Así, pero claro, afortunadamente no tuvieron que se llama, botar el pasaje a la lancha ni al agua, sino que lograron navegar hasta tierra. Y la otra pregunta que yo me hago cuando estas cosas pasan es, ¿qué firma uno cuando uno compra uno de esos pasajes que al final le regalan dos viajes, le mandan una caja de champaña a la casa y uno se queda tan tranquilo? ¿Qué hace que uno que vivió ese horror con su mujer y sus hijos no les rompa el alma con una demanda y lo seque? ¿Dónde, cuál es lo que no permite que alguien haga eso? ¿O será que la gente lo hace y ellos pagan y se quedan callados? Que quisiste haber ido a esa fiesta, para ver. Muchacho, ahora uno lo que quiere es eso, que pase algo a demandar. Claro. Yo veo a alguien echando para atrás y me hago el bobo y me la acerco un poquito. Si el carro es bueno, si no, no. Ahí es que a veces te pasa eso, el carro es bueno, pero el tipo es el que lo va a lavar. Coño, Curaguaro, qué susto me diste. Yo creí que me iba a... No, chamo, estoy lavando esta vaina. A ver, ninja. El disfraz de ninja también tuvo un éxito considerable, con un número, casi parejo de búsquedas que el zombie. Fueron cerca de 800.000. Bueno, pero el ninja es como el zorro de hoy en día. Ese ha funcionado siempre. Es como los disfraces del zorro. Sí, sí, sí. Zorro y Superman, no puede nadie con ellos. Pirata. El clásico disfraz de pirata por Ciarte, tuvo 796.000 búsquedas. Mira, ese es un disfraz de esos precoso. Ah, claro. Claro. ¿Qué tal? Ese gancho debería llevar una cosa para poner el vaso, ¿verdad? Payaso, en su versión más amigable o en su perfil más aterrador, como el que aparece en la última temporada de American Horror Story, el payaso acumuló 659.000 búsquedas. ¿Qué tal? Bruja, otro clásico de Halloween. Estas acumularon un total de 588.000 este año. Mira, con su escobita y todo. Chévere, porque tú las invitas y después las pones a barrer el apartamento cuando te dan la fiesta. Vampiro. Los vampiros siguen siendo claros protagonistas en el cine, en la televisión y en los festejos de Noche de Brujas. Este 2014 el disfraz de vampiro llegó a 565.000, de acuerdo a los registros. Las tortugas ninjas, claramente, su regreso a la pantalla grande debe tener algo que ver con estos simpáticos personajes mutantes, porque ocupan el octavo lugar de la lista con 536.000.
¿Pero y por qué son puras mujeres que se disfrazan de tortuga ninja? ¿O ahora son tortugas mujeres? Uh-huh. ¿Ahora son mujeres? No. No. ¿Por qué me haces errar? Para errático. Para engañarse. Maléfica, el personaje que Angelina Jolie interpretó en el spin-off de La Bella Durmiente, tuvo unas 227 para este 31 de octubre. ¿227 mil o 227? Nada, 227 mil. Sí, claro, con su peluca. Esas pelucas son muy frescas porque son de plástico. Entonces, si hace calor, sí, también, si se quedara quieta, sí. Digo, la peluca. Halloween es la fecha ideal para dejar volar la imaginación, vestirte como tu personaje favorito. Ryan Bowen no quiso dejar fuera esta experiencia a su hijo de tan solo 6 meses y le hizo el que ha sido para muchos el mejor disfraz de este año, Mr. Bag.